nothing happening and nothing going on. There's always something cooking and nothing in the pot. They're starting back in China, so finish what you got. Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Les habla Nacho Pozzo y bienvenidos a este tutorial de Nobody Told Me de John Lennon. Si este temazo lo vamos a ver en una parte y diría que la dificultad es media, así que es un tema bastante accesible para todos. Si quieren descargar la partitura, los MP3 o ver las partes de la explicación, pueden ir a la descripción del video. Les recuerdo que en los MP3 está la pista de batería sola, está la parte de piano solo, también pueden bajar el cover completo o el piano y la voz. También los que quieran colaborar en Patreon aportando la suma que quieran en dólares, una suma mensual, también dejo un link en la descripción que, bueno, gracias a todos los patrons que hacen posible el sostenimiento de este proyecto. Bueno, vamos a arrancar con la intro. Tenemos el acorde de la mayor y vamos a caer acá. Vamos a ir haciendo los arreglos de guitarra y, bueno, adapté todo a un piano con un poquito de delay. Fíjense cómo suena. Le puse un poquito de delay como usa Lennon en Imagine. Si quito el delay, el piano suena así. Si le agrego el delay, es como el sonido repetido una fracción de un milisegundo después. Bueno, vamos a hacer primero entonces la mayor con quinto en la y la do sostenido, mi en derecho. Caen manos juntas y después cae el pulgar en la con mano izquierda. Ahora lo convertimos en un la ad 2, segundo acorde de la intro. Tenemos las notas, si, do sostenido, mi. Entonces hasta ahí tenemos. Ahora vamos a hacer pulgar en izquierda, en la, pulgar en derecha, en la,
pulgar en la izquierda, en la. Y así concluye el primer paréntesis de la intro, ya que este paréntesis abarcaría lo que sería un compás completo entre estos dos acordes. El ritmo sería pa, 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 un pa, ta, 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 pa, un pa, 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 pa. Obviamente lo hacen una sola vez. Después en el segundo paréntesis tenemos un re mayor. Y aunque no está notado, vamos a alternar la sexta, que es el si. Pero la sexta dura muy poco, así que decidí no anotarlo. Tenemos en izquierda quinto en re, en derecha la, re, fa sostenido. Caen manos juntas. Después cae la izquierda con dedo 1 en re. Y movemos el pulgar de la derecha al si, cayendo en si, re, fa sostenido. Entonces, tacatat, tacatat. Y después volvemos a la, re, fa sostenido. Pero todavía no termina. Tenemos otra vez el doble pulgar. Pulgar en izquierda en re, pulgar en derecha en la. Entonces nos queda. Pa, un pa, 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 un pa, 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 pa. Es muy parecido al ritmo del paréntesis anterior. Bien, entonces tenemos el re mayor, tercer acorde de la intro. Toco los tres primeros acordes. Fíjense que se une el La sus 2 con el Re inmediatamente. Pa, pa, pa. Los toco por última vez. Bien, todo esto lo van a poder tocar con la pista de batería si se la descargan. Ahora tenemos un La 6 que está en color verde. Segundo paréntesis de la intro. La sexta en realidad está sonando todo el tiempo en la canción, pero bueno, esto recuerden que es una adaptación para que no se quede tan saturado, ya que se escucha muy bajita esta sexta en el tema. La, do sostenido, mi, fa sostenido, que es la sexta. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el primer paréntesis, pero con otra derecha. Primero esto. Y después lo convertimos en un La 9. ¿Qué quiere decir esto? Un La que tiene séptima y que tiene novena. Pa, un pa, un pa, un. Y ahora el pulgar va a caer en la, si, la. Entonces tenemos manos juntas. Después pulgar en izquierda, la, la 9. Y ahora pulgar en izquierda, pulgar en derecha en si, y pulgar en izquierda en la. Y es el ritmo del paréntesis 1. Y ahora tenemos un re mayor para terminar con esta intro y hacemos lo mismo que en el re mayor anterior. Entonces la segunda mitad de la intro en color verde nos queda así. Toco la intro completa bien lenta. Más a la velocidad de la canción nos queda. Fíjense que en el re hago una nota bien cortadita en la derecha, la segunda. Bien cortita. Bueno, entonces así tenemos la intro. Ahora vamos a la parte A1. Los primeros dos renglones de la parte A1 son iguales a la intro. Well, everybody's talking and no one says a word. Well, everybody's making love and no one really cares.
igualitos a la intro. Vamos al tercer renglón de la parte A1 entonces. Tenemos There's Nazis in the Bathroom, la mayor. Lado sostenido, mi en derecha, en izquierda, octava en la, caen manos juntas. Cae la derecha otra vez. Y después pulgar en izquierda. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Recuerden que este tema tiene las corcheas en swing. Ta, 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 ta. Chan, chacu, cha, chacu. Entonces el la mayor del tercer renglón en la palabra nazis nos queda así. Ahora cambiamos al mi mayor y nos venimos acá. Mismo acompañamiento de antes, pero octava en mi en izquierda. Sol sostenido, si, mi en derecha. Caen manos juntas. Derecha, pulgar para terminar. Pa, pa, pa. Entonces, there's nothing in the bathroom, just below the. Tenemos re, la, re, fa sostenido y octava en re. Caen manos juntas. Cae a la derecha otra vez y pulgar en la izquierda. Just below the. Entonces, chan, chan, cha, chan, chan, cha, chan, chan, chan. Y ahora tenemos un si menor en stairs que está en color verde. Bueno, este si menor decidí ponerlo como si fuera una inter. Si bien forma un poco parte de la estrofa, vamos a tener distintos finales en las estrofas. Entonces, a esto lo vamos a llamar inter número 1. Inter número 1, el si menor de la palabra stairs. Esta inter consiste en tocar mismo acompañamiento de antes, si, re, fa sostenido en derecha, octava en si en izquierda. Acá en manos juntas, repito la derecha y después el dedo 2 en fa sostenido en izquierda. A este acompañamiento lo vamos a hacer 3 veces seguidas. Finalmente hacemos una variante para volver a empezar en la siguiente estrofa. Manos juntas, pulgar, pulgar en izquierda, re. Ta 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 ta. Sería. Entonces tendríamos un total de 4 acompañamientos de si menor en esta inter número 1, pero en el cuarto tiramos la variante. Entonces, chan, chan, cu, chan, chan, cu, chan, chan, cu, cha, ton, tan. Just below the stairs. Entonces toco el último renglón de la parte A1. There's nothing in the bathroom, just below the stairs. Y ahí ya empieza enseguida la parte A2. Voy a tocar la parte A1 completa entonces, para que vean bien. Ahí ya empieza la parte A2. Bueno, la parte A2 va a ser igual a la parte A1, pero vamos a tener otro acorde en su final, en la palabra gut. Y tenemos la inter número 2. Esta inter número 2 ya consiste en hacer 2 acompañamientos de si menor. Tendríamos un re antes. Finish what you got. Finish what you got. 1, 2. Y ahí empiezan las frases. Tenemos si, do sostenido, re, mi, si. Las dos manos hacen lo mismo. Taran, tan, taran.
con ese ritmo. Tarán, tan, tarán. Pa, 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 pa. Entonces, intern número 2 empieza así. Fíjense el enganche entre los acompañamientos. Fa sostenido. Y ahí ya caemos en el si. Después la frase continúa con si, mi, re, mi, si. Param, pam, param. Taram, tam, taram. Es el mismo ritmo, pero con otras notas. Si, mi, re, mi, si. Entonces. Después hacemos otra vez lo mismo que al comienzo de las frases. Taran, tan, taran. Un, taran, tan. Y después simplemente hacemos mi, re, mi. Un, mi, re, mi. Un, taran, tan. Entonces la inter 2 completa nos queda así. Ya caería la parte B. Pero bueno, vamos a tocar el último renglón de la parte A2. They're starving back in China, so finish what you got. They're starving back in China, so finish what you got. Tutan, tan, tutaran, tan, taran. Un, taran, tan, un. Bien, entonces toco la parte A2 completa para que vean bien. Always something happening. There's always something happening and nothing going on. Vamos con la parte B. Nobody told me there be days like this. Tenemos el mismo acompañamiento que veníamos haciendo, esto de caer con el acorde en derecha. Bueno, ahora tenemos en el sol mayor, si, re, sol y octava en izquierda en sol. Caen manos juntas, repito la derecha y toco el pulgar en izquierda. Chan, chan, cha, chan, chan, cha, chan. Ese es el acompañamiento de la parte B. Nobody told me that. Y ahora tenemos re, la, re, fa sostenido, octava en re. Caen juntas, derecha otra vez y pulgar en izquierda. Entonces los dos primeros acordes de la parte B nos quedan. Nobody told me that it's like this. Y ahora tenemos un mi menor para terminar este primer renglón de la parte B1. Caemos en si, mi, sol en derecha, octava en mi en izquierda. Caen manos juntas. Repito la derecha. Pa, pa. Y después tenemos un bajo en mi bien grave con quinto. Y ahora vamos a hacer una frase que hace el bajista. Tocamos con 3 la sostenido y 2 si. Pero al mismo tiempo cae el acorde en derecha. Entonces tenemos. Ahora tenemos un re que cae solo, el acorde en derecha y un si que cae solo. Perdón, sería. Entonces nos queda. Una vez más. Si les cuesta mucho hacer esto, simplemente hagan
dos acompañamientos seguidos de mi menor y listo. Pero bueno, tenemos la frase. Entonces tenemos. Nobody told me there'd be days like this. Y tenemos que hacer esto tres veces seguidas. Nobody told me there'd be days like this. Nobody told me there'd be days like this. Nobody told me there'd be days like this. Pasemos al segundo renglón. Una vez que tocaron tres veces seguidas, Nobody told me there'd be days like this, tenemos Strange Days Indeed. Tenemos un acorde de Do mayor, Do mi sol en derecha, octava en Do, caen juntas, derecha y pulgar, mismo acompañamiento de siempre. Strange Days. Y ahora tenemos en Days el mismo acompañamiento que antes. Entonces tenemos. Strange days in. Recuerden que esto está swingueado, es decir, pa, 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 pa. Indeed, tenemos un re mayor y vamos a hacer manos juntas, la re fa sostenido en derecha, quinto en re en izquierda. Y ahora tenemos pulgar en izquierda y si re fa sostenido en derecha. Indeed. Después pulgar nuevamente en izquierda. Y otra vez si re fa sostenido en derecha. Entonces. Después saltamos con el pulgar al la solo. Entonces. Y finalmente terminamos con un pulgarazo en la izquierda en re. Indeed. Tan, tum, tan, tan, Entonces. Strange days indeed. Strange days indeed. Y ahora tenemos lo mismo. Strange days indeed. Do mayor igual que antes. Entonces el segundo renglón de la parte B1 nos queda así. Y ahora caemos en el tercer renglón de la parte B1. En realidad este tercer renglón se podría considerar como una inter o parte instrumental, pero ya que la tenemos siempre, pero siempre al final de cada estribillo, decidí dejarla como parte del estribillo. Imagínense que es parte de las partes B. Vamos a tener lo siguiente. Eso sería el tercer renglón de la parte B1, una parte instrumental que está buenísima. Tenemos primero, quinto en la y la do sostenido mi en derecha. Después pulgar en derecha. Y otra vez el acorde. Pa, pa, pa. Ta, ca, ta. Y después, si y do natural en izquierda. Este es el primer acorde, el acorde de La mayor, de este último renglón de la parte B1. El segundo acorde cae acá. Nos amacamos con la derecha haciendo Si do sostenido mi, La. Y una vez más, Si do sostenido mi, La. Todo esto con el bajo en do sostenido. Este es el acorde de La a 2 con bajo en do sostenido. Entonces tendríamos. Ahí tenemos los dos primeros acordes de este tercer renglón. Y ahora caemos en el tercero, que es re mayor, la re fa sostenido en derecha, pulgar en izquierda en re. Caen manos juntas. Después pulgar y el acorde. Pa, pa, pa. Acá pasamos dedo 4 y 3, mi y fa natural. Entonces. Thank you.
Ese es el re mayor. Y después tenemos re 6 con bajo en fa sostenido. Tenemos manos juntas, si, re, fa sostenido. Fa sostenido en el bajo. Después pulgar en derecha. Derecha, nuevamente, y... Ese es el cuarto acorde de este tercer renglón. Dirán, bueno, pero esto es un si menor. Pero bueno, queda muy marcado que el acorde es re mayor en realidad por el resto de la banda y también porque tocamos antes el re mayor. Entonces, para la cabeza sigue siendo un re mayor esto, con bajo en fa sostenido. De última podrían hacer con el pulgar, pero es más difícil. Bueno, entonces toco el re mayor y el re con bajo en fa sostenido del tercer renglón de esta parte B1. Hasta ahora en los bajos yo recomiendo utilizar los dedos 5, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2. ¿Sí? Bien, entonces tenemos los cuatro primeros acordes, los toco. Y ahora tenemos un La 6. Bueno, tenemos un La 6 y vamos a hacer lo siguiente. Quinto acorde de este tercer renglón. Hacemos lo mismo que antes, pero agregamos el fa sostenido. Y los bajos suben. Y ahora lo convertimos en un La 9 con bajo en do sostenido, haciendo... Si, do sostenido, mi, sol y do sostenido en la izquierda. Taca, taca. Me amaco con el pulgar. Acorde, pulgar, acorde, pulgar. Igual que antes. Entonces, el La 6 nos queda. Y el Re mayor nos queda igual que antes. Bien, así terminaría el tercer renglón. Lo voy a tocar completo. Tenemos primero La mayor. La a 2 con bajo en do sostenido. Re. Re con bajo en fa sostenido. Ahora La 6. La 9 con bajo en do sostenido. Re igual que antes. Tenemos un total de 8 acordes. Y ahí terminaría. Bien, esta parte no es tan fácil, así que, bueno, traten de darle mucha bola y, bueno, practicarla mucho, porque en realidad es la parte más difícil de la canción. Voy a tocar la parte B completa entonces. Y ahí ya pasamos de hoja. Vamos a la parte A3. Bueno, en la parte A3 tenemos lo mismo que habíamos hecho en la parte A1. Lo mismo. Y con el final de Inter 1.
La parte A4 va a ser igual a la parte A1 también, pero el final va a ser con la inter 2. Es decir, este final siempre es previo a los estribillos. Nos queda todo igual. Después tenemos la parte B2. La parte B2 es igual a la parte B1. Todas las partes B son iguales en esta canción. Después tenemos la parte A5, que va a ser igual también a la parte A1, pero directamente con la inter 2. Porque antes habíamos tenido cuatro partes A. Siempre era primer parte A con final de inter 1. Segunda parte A con final de inter 2. Después tuvimos lo mismo nuevamente. Y ahora la parte A5 va a tener en surprise, sorpresa para todos, la frase directamente. Pero es igual a todas las demás partes. Entonces, vamos a hacer la parte B3, que en realidad es igual a las partes B anteriores. Y el final se queda repitiendo. Nobody told me the beat is like this. Nobody told me the beat is like this. Nobody told me the beat is like this. Strange days indeed. Strange days indeed. Tocamos esto. Quedamos otra vez. Y lo podemos terminar en un La 6, si quieren. La do sostenido, Mi, Fa sostenido y octava en La. Entonces hacen durar el doble, aunque en el tema original hay un fade out, es decir, se va bajando el volumen de a poquito. Y esa parte no para de repetirse, esa parte instrumental. Así que, bueno, gente, entonces recuerden que todas las estrofas son iguales, solamente pueden tener dos tipos de finales. Un final siempre es previo al estribillo. El otro final, bueno, ya lo había explicado en la parte A1. Después todos los estribillos son iguales, así que no hay mucho más para ver. Les mando un abrazo a todos, buena semana para todos. Gracias a todos los patrons nuevamente que hacen posible este proyecto y nos estamos viendo en otros tutoriales. Hasta luego, nos vemos.